La conferencia de hoy es crucial, realmente crucial, porque el hablar de algo tan diferente, tan nuevo, como es el concepto de sociedad vigilante y su derivación hacia el de sociedad gangsteril, que es el avance último que hay en la teoría política, requiere, aunque no parezca, para usar una metáfora agrícola, mucho romper el terreno. Porque hay conceptos, ya no es que no se conozcan, que están utilizados de una forma que a mí me parece es indebida. Así que ayer fue, entre que yo también estaba con el cambio de horarios, una clase de remover, de cambiar y abrir camino. Hoy no, hoy ya nos vamos a centrar, voy a hacer una conferencia mucho más centrada. Porque ya tenemos y ha pasado una noche y los que han seguido esto a través de las cámaras o aquí ya han tenido tiempo de ir desmontando las piezas que se oponían a que fluyera, al menos dejara fluir esto. Fijaros que vamos a empezar y teniendo en cuenta que estamos en un tecnológico, ¿verdad? Un instituto tecnológico en donde es tan importante y ha sido tan, yo creo que benemérito en su momento y sigue siendo el concepto de ingeniar, de llevar el conocimiento a la realidad del día a día. Pero si os fijáis ayer, quizás se me pasó decir que yo sigo mucho a un maestro que tuve, que me dejó muy buena, los buenos maestros, y nos decía, al hablar del pensamiento teórico y del pensamiento abstracto de Javier, hay que tener alas en las espaldas, pero raíces en los pies. Y creo que por eso es tan importante que exista una ingeniería, igual que no puede haber ingeniería si no hay un bios teoréticos, como decían en Atenas, una teoría. Lo primero es, ¿qué es la sociedad vigilante? Para los que están acostumbrados a cómo funciona estamos todos, la ciencia de día, enseguida se busca una definición. Si os fijáis, la palabra definir tiene mucho que ver con fin, con soluciones finales. Bueno, pero de una vez por todas, ¿y esto exacto qué es? Se quiere o no va esa intención de tener una definición que está en el alma de las transmutaciones que hace ahora la ciencia y la ingeniería, que no lo voy a tocar más que de pasada, mañana quizá abundaremos o si no en otro momento, que es transformar los misterios en enigmas. Los misterios, como decía mi maestro Harry Eckstein, los misterios permiten una solución sin que agoten el problema. Puede haber varias soluciones y todas pues pueden ser compatibles, pero no así los enigmas. Una vez que un misterio se formula como un enigma tiene una clave, una llave, y esa llave, una vez que se introduce, hace que el enigma se disuelva como un azucarillo en agua en té caliente. Bueno, pues la sociedad gangsteril, hoy me voy a referir mucho a el otro libro que utilizo en estas conferencias, y que lo di como referencia, es el libro de A Vigilant Society, que salió hace un año en Estados Unidos. Aquí, en la página 229, se dicen los 5 rasgos que debéis buscar si alguno quiere identificar, si se encuentra en un ambiente vigilante. El autor aquí nos ofrece 5, como dirían los ingenieros, 5 indicadores. Yo diría, pues también, sí, 5 indicadores para ello. Son un poco casi como axiomas, como los axiomas cartesianos. El primero es que ayer lo mencioné de pasada, es que la vida es una guerra perpetua. No es que en la vida haya que sacar el genio para oponerse a la tiranía, ¿no? Dice una abuelita mía, el que no tiene en la vida genio, no tiene ingenio. No, no se trata de ese ingenio ni de ese genio. Se trata de definir y vivir de acuerdo a un concepto muy asimilado y que no entra ni en discusión. La vida es una guerra perpetua de los 7 días de la semana, las 24 horas. Y me diréis, ¿esa precisión hacen los filósofos? Sí. El caso más llamativo, podría ser más nítido de esta definición, es Erasmo de Rotterdam, un intelectual humanista que está entre el protestantismo luterano y la Iglesia Católica, amigo de Lutero, por cierto, y que tiene una polémica con Lutero importantísima, que también le haremos mención. Bueno, pues este hombre, que era uno de los intelectuales más prestigiosos de su tiempo, hasta el punto de que las becas de intercambio de estudiantes en la Unión Europea se llaman becas Erasmus, pues este hombre, que a mí no me parece tan claro, él en una de sus obras, sus textos, se lo dice en la introducción a un amigo: mira, olvídate, la vida es una guerra perpetua.
7 días a la semana específica. 7 días a la semana y las 24 horas. Si uno ve que, como si fuera al respirar, la disposición hacia la vida como una actividad beligerante, del velum latino, la guerra, pues eso te marca muchísimo. Si aceptas eso, eso tiene unas implicaciones tan grandes que para un estudiante o un profesor o un intelectual o una persona, un ciudadano que se para a pensar, tiene que saber que está haciendo una aceptación muy grande, muy grande. Si eso se lo transmite a sus hijos y les está constantemente preparando como si fueran a ir a la guerra, pero una guerra de una lucha perpetua. Y por lo tanto vivir es prepararse para la guerra. La didáctica de estas sociedades, todas van a respirar eso y van a producir unas formas de actuación que lo denotan. El segundo punto, el segundo criterio para, si queréis pensar o analizar un contexto, si es vigilante, es que el conocimiento es poder. También lo mencioné allí, ¿verdad? Ayer. Pero quiere decir que la pedagogía y las instituciones, como esta, inevitablemente, dado que el conocimiento es poder, quedan automáticamente dentro de estas ideas convertidas en instrumentos de poder. Algunos pueden decir, no, pero son instrumentos muy buenos, como hoy dicen algunos románticos de ciertas ideologías, para empoderizar. Se han inventado una palabra traducida y bastante, a mí no me parece que muy adecuada, pero en fin. Claro, una institución que trata sobre el conocimiento, trata sobre el poder. Está empapada y vive, produce y respira también eso. Conocimiento es poder. Eso había un dicho ya latino, es ciencia, es potestas, pero lo clava, lo pone con un dictum perfecto, pues un jefe de gobierno británico, que es Francis Bacon. En alguna de sus obras, es uno de los grandes teóricos de la ciencia moderna, él lo explicita. Es un hombre muy claro, y que dice, hay que dejarlo claro. Otros no lo dejan claro porque les avergonzaban de ponerlo tan brutalmente así. El conocimiento es poder. Así que los hijos de los vigilantes van a las instituciones pensando que lo que ahí están aprendiendo es, les va a empoderizar, si, por usar ese término que ellos utilizan. Y por tanto merece la pena madrugar, ir por la noche, hacer esfuerzos, trasladarse de una ciudad a otra y pagar lo que sea. Porque todo eso tiene un pago, un retorno, sin duda. Dado que el contexto de la vida es poder y lucha, imaginaros el funcionamiento de las instituciones, de las escuelas, de las universidades, de todos los instrumentos de conocimiento y de la pedagogía van a ser instrumentos de poder. No es extraño que cuando se produce un golpe de Estado, inmediatamente los dictadores, que tendrán otras cosas, desde luego, pero sí que tienen un olfato instintivo, casi brutal, se orientan enseguida al control de la pedagogía. Expurgan los libros, purgan las instituciones, limpian las universidades, en fin, eso lo hemos visto en muchas dictaduras, yo por mencionar en mi país, la dictadura franquista, las anteriores, y en Chile, Pinochet. Pinochet, la universidad que a mí me concedió la cátedra este verano-invierno, porque ayer era inviernísimo, quitó a todos los catedráticos, les barrió. A todos los profesores allí, los llaman profesores de planta, y quitó al rector y, por supuesto, implantó como rector a un coronel, que por lo visto era un buen hombre, pero estaba allí pues como si le mandan dirigir otra cosa. Así que el conocimiento es poder, tiene unas implicaciones, no es una cosa, un hallazgo, sino que eso tiene unas implicaciones tan grandes que no les extraña a ustedes ver que viene una persona y paga lo que sea por ir a un sitio a que le den ahí conocimiento, porque está empoderizándose. Y dado que la vida es una competencia abierta, eso es un seguro de vida. Me decía a mí un chileno, un señor muy conservador, dice, no, yo a mi hijo le dije, mira, elige o al ejército o hazte abogado. Pues son las dos carreras que te van a proteger frente a la lucha de la vida, etcétera, etcétera. El tercer indicador sería que el tiempo de vigilia, de despierto, en inglés el libro lo pone wakefulness, pues sí, esa es la idea, el tiempo que estemos despiertos es una parte esencial de la vida, mucho más que esos otros tiempos oscuros, gaseosos,
cuando uno está ensoñado o despistado, o uno está un poco, como se dice en el castellano de los campesinos españoles, se le va el santo al cielo. La letargia, consecuentemente, se asocia a perder de vivir. Muchas personas piensan que si duermen muchas horas estás perdiendo de vivir. Yo, vamos, me han hecho los cálculos, compañeros, y los he oído y presenciado, muchos veces ese cálculo. Mira, si duermes 8 horas al día, te empiezan a hacer el cálculo y te dicen los años que te has perdido de vivir. Porque ellos asumen que el dormir es, como decían, ¿no? No son tan, ¿verdad?, tan triviales. El fundador de los dominicos, Raimundo de Peñafort, y los primeras figuras franciscanas, en sus escritos formativos de los que van a ser luego los líderes de esos movimientos, el sueño es primo hermano de la muerte, literalmente así lo dicen. Así que ya vemos que eso nos va a conducir a lo que yo ayer llamaba, esa palabra es mía, insomnia. Cuarto punto sería el tiempo histórico y la acción humana que esta gente, estas personas viven en las sociedades vigilantes, está sujeto al principio aristotélico de identidad. Y me diréis, que no soy filósofo, bueno, ¿y eso qué es? Aristóteles es uno de los maestros de esas escuelas que yo os mencionaba, que hay varios, muy notables, y este hombre ha pasado a la historia, entre otras muchas cosas, porque escribe, no escribe bien, artísticamente, pero escribe como un notario. Supongo que aquí también tendréis los notarios con esa función pública, ¿verdad? Que se caracterizan por su forma lacónica de escribir, dicen en España. No sé si sabéis dónde viene la palabra lacónica. Porque tampoco es. La cónica viene de Laconte, viene del estilo de Esparta, de los militares, de una vida regida por y para la milicia. O sea, el estilo lacónico, aunque parece que es ser sobrio, no abundar en palabrería y todas esas cosas, en el fondo tiene también un olor a una forma militar de escribir los documentos, que no tiene nada de malo. Mi crítica es que pobres militares hacen una labor benemérita. Es que cuando el estilo militar se utiliza para todo el entramado civil, es donde se ha producido ahí un trasvase y un desborde, una exageración y una perturbación. Así que el tiempo para los vigilantes transcurre como un río, incluso en las poesías, en nuestra lengua común, intercontinental, se tiene la fantasía, se indica que la vida, la metáfora de la vida es como un río, que empieza con un poco agua en sus manantiales, en las montañas, supongo que pasará igual, ¿verdad?, con mucha fuerza, y arrastra peñascos, pero con mucha fuerza, pero no tiene mucha agua. Cuando llega al curso medio, ya no puede con esos peñascos, porque tiene mucho más caudal, pero con no esa fuerza tan arrebatadora. Y va dejando por las orillas las peñas grandes y lleva cantos rodados y material intermedio. Y cuando llega al estuario, como el río Caucau de Valdivia, tan enorme, al Pacífico, lleva arenillas. Lleva muchísima agua, pero no lleva fuerza. Bueno, eso muchos poetas, incluso muchos psicólogos, la interpretación de los sueños, lo he visto en muchos lugares, se utiliza. Bueno, y en un poeta, aquí hay especialistas en poesía, ¿no? Creo que es Jorge Manrique. La vida es como un río que va para el mar, que es el morir. Bueno, pues esto es algo que nos lo inculcan, y entonces eso quiere decir que un siglo, el tiempo fluye. No hay dos instantes iguales. Acaba uno, viene otro. No hay dos momentos iguales. Y el tiempo fluye como un río. Al respecto, bueno, fluye y más pronto o más tarde acaba inexorablemente en la bajada y en la muerte. Así que todo eso, bueno, para mañana, lo dejamos para mañana, pero los vigilantes tienen un tono depresivo, porque cuando lo están diciendo son muy conscientes de, no, para el futuro, voy a hacer esta carrera y luego la otra. Cuando hablan con ese entusiasmo, que parece que ven con claridad el futuro y lo tienen organizado, si uno les escucha, nota el tono depresivo de que todos ellos saben que en un momento dado la historia sigue, pero ellos no. Ellos capotan y tienen que morir. Esos cuatro puntos los encontramos, y yo le añadiría un quinto. Esta forma de pensar, así tan exagerada, trae como consecuencia que el planteamiento del logos, de la inteligencia al servicio de lo que vemos alrededor y que queremos explicar, siempre se plantea buscando la solución final.
El conocimiento no descansa, está día y noche trabajando y no descansa y no puede descansar hasta que se llegue a una solución definitiva. De ahí vienen las definiciones. Hay que definir, defíname usted las cosas, le dicen a los alumnos. Naturalmente, no, yo no estoy en contra de que las cosas tengan precisiones en esa actitud, de que lo secuestren, sí. Defíname eso de forma definitiva. Todo hace alusión, y en la lengua se conserva, porque la lengua es muy sensible, a la idea de final, solución final. Claro, esto, yo, esta forma de vivir, ¿dónde surge? Porque si hoy la encontramos en muchos sitios, ¿dónde surge y qué produjo? Desde luego produjo franquicias extraordinarias. Surge en la Europa Occidental, que la Europa Occidental, ya primera cosa que yo les ofrezco, que meditemos todos, Occidente, el lugar por el que se pone el sol, Occidente, en la Europa del siglo XIII, que es a la que yo me estoy refiriendo, y XIV, el lugar por el que se ponía el sol era las costas atlánticas, o sea, Occidente. Y en concreto era la parte de Occidente que estaba, pues, en contacto con el imperio y no estaba desolada. En resumen, la Europa Occidental, donde surgen estos grandes inventos, este planteamiento, esta nueva forma de vivir, con una articulación y una ingeniería pública importantísima, la política y una parte ingenieril. No se introduce esa palabra en la ciencia política, pero hay una ingeniería política importantísima. Y que además tiene una trascendencia económica mayor, porque si vemos los países que viven en el mundo, hay algunos siendo los más ricos en riquezas naturales, con población sanísima, y con todos los recursos que puede tener un país para ser riquísimo, son a lo mejor el número dos por la cola de todo el mundo. Luego, el sufrimiento humano depende mucho de cómo nos manejemos unos con otros. Luego, la utilización de la inteligencia y el conocimiento creativo y sistemático a toda esta destrucción y a esta falta de capacidad de gobierno, eso es lo que debería hacer la ingeniería política, que primero no existe la palabra, se habla política comparada, y hasta el año 1875 la política, la ciencia de la política no existía. Existían muchos conocimientos, pero no se había formalizado dentro de la ciencia moderna, como se hace el año 1875 en dos instituciones, una en París y otra en Nueva York. Y aparecen los profesores y los funcionarios que son a tiempo completo lo que ahora llamamos politólogos y politólogas. Esta Europa Occidental, ¿qué va a ocurrir ahí? Ocurre que parece una nueva manera de vivir. Ya se ha conseguido en esa Europa una igualdad, una homogeneidad, más que igualdad, una homogeneidad en la religión. La religión había sido una parte de la ingeniería pública. Gracias a la religión se articula esa barbarie de que cada uno de nosotros, sobre todo en el cristianismo, cada persona se siente omnipotente. El término omnipotente, y hay un diagnóstico psiquiátrico, se llama, padece de omnipotencia. No viene de la psiquiatría ni de la psicología, porque a mí me llama mucho la atención en la ciencia y en la técnica la precisión, cuando quieren. Porque cuando no quieren, se saltan y se olvidan de las reglas de exactitud, precisión, protocolos y tiempos. Por ejemplo, dicen relaciones internacionales. ¿Cómo se puede mantener esa palabra? Serán relaciones interestatales. Porque en las relaciones de las naciones, el comportamiento, si es que existe esa palabra como un ente que sea una nación que vive y respira y que se mueve, ¿no? Eso está articulado por leyes. Y está articulado y se rige por un derecho, pero el derecho no lo pueden producir las naciones. Las naciones no tienen derecho, porque no lo promulgan, no tienen capacidad política para sí los estados. Bueno, pues se le ocurrió a un señor, parece ser fue Jeremy Bentham, decir relaciones internacionales, y sigue esa palabra y se mantiene, y todos esos mismos profesores que cuando le va un alumno dice, oye, ahí te has olvidado una coma, y son exigentísimos, porque están en la pureza del detalle, que a mí me parece bien, cuando tienen que aplicarlo a lo que es el nombre de toda una disciplina, oh, se les olvida. Yo se lo he dicho a compañeros de eminentes catedráticos de relación internacional, oye, ¿por qué lo llamáis así si eso no es así? Bueno, la costumbre. Si se lo dice una alumna que le va a discutir un examen, bueno, haga la costumbre, usted no tiene idea y usted le fa, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hoy ya, por ejemplo, nosotros usamos, los que lo usamos, megapolítica. Ese mundo en el que ya aparece esa homogeneización y en el que aparece una religión, la religión cristiana, fijaros que la religión cristiana
tiene un largo recorrido y articula mucho Europa. Tiene razón los papas, y en concreto el anterior, que todavía vive afortunadamente el buen señor, cuando dicen que el entramado es cristiano. Claro que sí que es cristiano. Pero, ¿qué es lo que tiene el cristianismo a diferencia de la religión anterior, que es el judaísmo? Porque el cristianismo es judaísmo adaptado. Es el Nuevo Testamento. Bueno, cristiano, y tiene muchas gracias, hay que ver el pueblo judío, lo que inventó, lo que creó, hizo la arquitectura central de lo que somos, y nosotros lo recogemos y ya lo desarrollamos. Y ustedes ya disuélvanse porque ya han hecho una labor estupenda, pero ya no hacen falta. Esa relación, que claro, es una relación malísima entre el cristianismo y el judaísmo, aún tiene que ser así, porque el uno viene a decirle, bueno, ustedes han hecho una gran labor, pero ya, obsoletos, disuélvanse, no hacen falta. Cuando llega el cristianismo, ¿qué es lo que ocurre políticamente en la mente de las personas? Porque claro, cuando vamos por las calles y por insurgentes, estamos muy con un pautaje antropológico, con un pautaje cultural y con un pautaje jurídico. Pero es que también hay un pautaje dentro de nuestras cabezas que son muy complejas y que nos gobiernan y nos gobernamos. Así que en ese mundo occidental se empieza a ver que en ese mundo que se va a llamar la cristiandad, los ciudadanos traen una novedad. Primera novedad. Un niño o una niña judíos que participan de la misma religión, no se les ocurre pensar que ellos puedan ser omnipotentes, o que puedan ser eternos, o que no entra porque es una de las tres fallas o recriminaciones que les van a hacer sus maestros, una es esa, la omnipotencia, la idolatría, el homicidio y el incesto, son las tres grandes cosas. Bueno, la omnipotencia está en todas. ¿Y en qué consiste la omnipotencia? Pensar que vas a durar eternamente, que lo sabes todo, que lo puedes todo, y eso, cuando eso se desorbita y queda fuera de control, entra en crisis el gobierno de una persona, de una ciudad, y se producen todas esas, no sé cómo llamarlo, pues no quiero decir enfermedades, porque no es palabra adecuada, pero todas esas patologías, vamos a poner. ¿Cómo cuáles? Pues que ves a una persona que se cree por la gracia de Dios. Caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Pero cómo que la gracia de Dios? Usted será caudillo de España por su trabajo, por sus talentos, por su esfuerzo, por sus conspiraciones o por un entramado muy complejo que hay en las relaciones. ¿Pero cómo puede decir por la gracia de Dios en la moneda del país y todos aceptarlo? ¿Pero que lo aceptan? Como lo aceptan cuando era un rey. En el caso de un dictador puedes decir, bueno, un dictador es que asusta a los... Pero lo dicen las monarquías. Y cuando la gente habla de sus países y de sus naciones, están completamente pensando que tienen una función. Dios bendiga a este país, ¿no? Y del presidente norteamericano. Dios bendiga a este país. Hemos venido, estamos orgullosos, hemos venido como la ciudad en la colina para implantar en el mundo, porque tenemos una misión, otra palabra religiosa. Eso está en todos los días. Y cuando van los señores en los barcos, en los aviones, no digo pobres norteamericanos, y los rusos, y los españoles, y los de Nigeria, están todos muy imbuidos de este espíritu, de que hay entes que existen para ellos, que se llama la nación, que se llama la tal, y que ahí hay una misión que cumplir, y que sin duda el ser humano ya tiene una puerta abierta a la omnipotencia. ¿Y cuál es? Pues que uno de los... Si el judaísmo logró que toda la omnipotencia se concentrara en un locus de poder, que se llamó Yahvé, y lo expulsó al más allá, porque Yahvé está en el más allá, y quiere decir que no puedes contactar con Yahvé, no puedes decir, dame un poquito de omnipotencia, no, nadie puede seducir a Yahvé, nadie puede decir, dame un trocito que nos hace falta, no. El pueblo judío se queda aplastado contra el suelo, sabiendo que es limitado, tiene fecha de caducidad cada persona, y que ni son inteligentes absolutamente, ni son... Es decir, que hemos venido a este mundo porque tenemos una vida limitada, una inteligencia limitada, y todo es limitado. Cuando eso pasa al cristianismo, a la Europa occidental, no es así, porque hay el Hijo de Dios, se convierte en un ser humano, que es el puente, porque ser humano, por supuesto, Jesucristo es tan ser humano como nosotros, pero es Dios. Luego ya hay algo, hay una persona que es a la vez Dios omnipotente, lo sabe todo, lo puede todo, domina el cosmos si quiere, y a la vez es hombre. Ya se produce una contaminación en la ingeniería pública y vuelve a entrar el problema de la omnipotencia, que no saben cómo arreglarlo los países. ¿Cómo se arregla la omnipotencia? La omnipotencia es un problema que no surge en cuanto a una persona le das un cargo, le pones un uniforme, se le dispara una idea de que puede mandar en todos, que lo sabe todo. En el juramento que hacen los médicos cuando van a comenzar a practicar,
cabe dos opciones, la opción griega y cabe el juramento de Maimónides, que en realidad no es tal juramento. Y a mí me llamó la atención, lo utilizan sobre todo en Estados Unidos, muchos médicos, que Maimónides en ese, no es un juramento, en esa especie de declaración que uno hace antes de consagrarse en una profesión tan profunda y tan seria y tanto alcance como es la medicina, dice una de las cosas: por favor, Yahvé, no dejes que crea que me lo sé todo. ¿Cuántas personas, alumnos, profesores, piensan que se lo saben todo? ¿Cuántas personas, cuando alguien les corrige, les está haciendo una herida profunda en su ser, en la estructuración de su identidad? Bueno, la omnipotencia sale constantemente, y ya digo que ahí está un diagnóstico que es así, que se llama omnipotencia. La omnipotencia se va a utilizar como una herramienta fundamental en la ingeniería pública. ¿Cómo la colocamos? A mí me llama siempre la atención que cuando, hoy mencionaré a poetas, los poetas a veces aciertan. Y decimos, bueno, ¿qué pasa? Que los poetas, me encanta que aquí en el tecnológico haya personas con sensibilidad para ver que lo que, que lo que los grandes poetas dicen no es que sea ese culto a la irracionalidad o esos que recogen la parte que dejan los otros más lógicos. No, 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 no. Eso es un error. Lo que ocurre es que son personas que utilizan todas sus capacidades para percibir. Y hay muy pocos. Muy pocos. Usaré aquí a Shakespeare cuando hablemos del género y mañana. Y podemos hablar también, en este caso, de Virgilio. Que no es, por favor, yo pediría que el que oiga esto, que lo revise. No digo que se lo crea, que lo revise. No es Homero traspuesto en la cultura helénica y después pasando a la cultura romana. No es un Homero de segunda categoría, chabacano, ni mucho menos. Es muy superior y nos abre un mundo grandísimo. Mientras que la Ilíada y la, desde el punto de vista de la teoría política, la Ilíada y la Odisea se giran en torno a Troya. Interesante que Troya es una palabra que ha durado veintitantos siglos, pues muchos siglos, 26, 27 siglos, ¿cuánto? 28, porque Homero se le calcula que escribe en el año 800 antes de la era común. Esa palabra sobrevive. Y sobrevive en Chile, sobrevive en muchas. ¿Por qué? No es casual, porque para la ciencia no hay cosas casuales. Me llama a mí la atención que la aparente ciencia que hoy se cuela, todo es casual. No es casual, señores, no es casual. Y la precisión y la exactitud tiene que ir también con no mutilar estas otras capacidades que usted no sabe cómo analizar. Así que la tal palabra gira en torno a eso, pero ¿cómo, qué ocurre en la Eneida de Virgilio? ¿Por qué es tan fascinante? La Eneida de Virgilio es una obra en torno a un perdedor, a un perdedor. En la Odisea también hay perdedores, aunque se tergiversa, el personaje de Odiseo se lo ponen a los niños, Odiseo tiene una otra cara, lo diré de pasada, no me puedo detener, que es Ajax. En Europa los chicos solo piensan que Ajax, reconocen que es como el nombre de un equipo de fútbol holandés, pero Ajax es la otra cara del personaje, es un personaje siniestro, homicida, traidor. ¿Y cómo le caracteriza a su autor? Pues el que esté familiarizado con la Odisea ya sabe que le llaman el sufridor. El sufridor. Bueno, en el caso de Virgilio, su obra, Pius Eneas sale de una derrota. Ilion Troya ha sido tomada, destruida y derrotada. Porque a Troya no va la coalición griega de tantos miles de barcos que van allí. No van a quedarse con la riqueza de la historia, van a destruirla, a aniquilarla, a, como dice exactamente en las traducciones bien hechas, a arruinarla. Una ciudad de anchas calles, y la arruinan. Y se introducen en la ciudad, pero ¿dónde nos cuentan todo el episodio de Troya? ¿Dónde nos cuentan que hay una estrategia muy profunda para destruir esa ciudad, que no la soportan y que se gastan y generan ahí una coalición de cientos de barcos o miles durante 10 años sin vivir y arruinándose? ¿Pero qué es lo que mueve tanto odio ahí? ¿Qué es lo que van persiguiendo? No nos lo aclaran los que nos interpretan mucho esto. Pero desde luego sí sabemos que lo hacen mediante unos artilugios. La escena de cómo se monta ese artilugio es fascinante. ¿Pero dónde se encuentra? Me dices, pues en la Ilíada. No, en la Ilíada no. En la Odisea. No, no, tampoco en la Odisea. Ya, primera cosa, de error de bulto. En donde eso se cuenta con una gracia fantástica, con unas palabras precisas, es en la Eneida de Virgilio. Y es donde ahí sí te cuenta. ¿Y cómo se invade Troya?
todos tenemos una Troya dentro, que estamos ahí rabiando por a ver si la domino, la de las anchas calles y de los caballos hermosos. ¿Y cómo se arruina Troya? Si alguna vez os preguntan a alguien, ¿lo sabes? Es una pregunta xibolet también. ¿Cuándo se invade? Pues se invade por la noche. El episodio de la Oconte y tal, es preciosísimo si leéis esa parte de la Eneida, pero en fin, no hay sitio aquí. Pero se invade por la noche. Ya a mí eso me dio una pista porque lo escribe con una riqueza. Cuando un escritor escribe en trance, está utilizando unas potencias que no son las del logos griego, que es muy limitado. El logos griego, que siempre es una articulación, solo hay que ver la obsesión que tienen con las metodologías ahora los politólogos de hoy. Se enseñan a los alumnos más y más metodologías. Métodus es un carril, un camino en latín. Y venga, venga metodologías para suplantar otras cosas. Claro que está bien tener método, si no hubiera método, pero no de esa forma tan vasta, tan torpe, como son las metodologías obsesivas, que en el fondo luego no hacen tan grandes descubrimientos. Pues en la Eneida de Virgilio, sí vemos que ahí esa ciudad se invade por la noche, mediante una traición y unos trucos, ese caballo, etc. Por cierto, el caballo, cuando le arrastran, entra en las murallas, pero ¿por qué entran las murallas? Otra pregunta que se puede hacer así enseguida. ¿Cómo entra el caballo en las murallas? Si no cabe por la puerta. ¿Abren la puerta? No, no, no. No, no, no. El caballo entra en las murallas porque, como no cabe por la puerta, los propios troyanos, los propios de Ilión, rompen las murallas. Son ellos mismos los que se convencen. El argumento es muy sencillo, pero yo no quiero perderme, pero ellos rompen sus murallas. Y esa ciudad tan llena de riqueza, de las anchas calles, luminosa, tan próspera y de aquellos caballos tan anos, esa ciudad va a ser invadida porque los propios troyanos rompen su muralla, convencidos por unas artimañas de un tipo que se les hace, que es primo de Odiseo, por cierto. ¿Y quién arrastra el caballo cuando hay alguien que les avisa? ¿Pero a dónde vais a meter eso? ¿Pero cómo vais a meter ese caballo? ¿Pero eso es peligrosísimo? ¿Pero no veis que ahí puede estar el enemigo? Hay gente que lo dice, porque en la cultura y en la historia de la ciencia siempre ha habido gente que lo dice. Aristarco de Samos hizo unos cálculos midiendo, casi con una vulgar trigonometría, las mareas y la sombra de unas estaquitas que él ponía en distintos lugares, y llegó a decir, la Tierra se mueve. Y era un maestro reconocido. Pero da igual, el ser humano tiene una capacidad asombrosa de no enterarse de lo que no quiere. No es que fuera oculto, sino que hay un gran maestro que lo cuenta, lo dice, lo expone, como ahora se dice, lo analiza. No, no, no. Y no es que cueste 50 años, ha costado después, porque yo creo que es un coste pues, innecesario y un atraso, 17 siglos o 16 siglos, hasta que alguien, sobrino de un obispo, echa sus cálculos y vuelve a decir otra vez lo mismo. Se le echan encima, por supuesto, ya sabéis, el caso de Copérnico, y se salva porque era sobrino de un obispo polaco que estaba estudiando en Padua. Y dijo, yo no, pues sí, lo retiro, porque eso, para sobrevivir en la sociedad vigilante hay que ser muy capaz pedir perdón y retirarte. Aunque estés convencido, en España en concreto, la tradición española, decir, pues sí, sí, tiene usted razón. Lo que usted diga, tiene usted razón. Así lo hace y surge Galileo y ya sabéis la historia. Bueno, costó mucho, pero este es el punto que yo creo. Primero, costó mucho no porque los seres humanos no sean capaces, hay gente muy lista y muy trabajadora y muy independiente y muy amante de la verdad que lo expone y lo analiza y lo expone. Pero hay luego muchos otros que no solo no saben, sino quieren saber. Eso es lo peor que tenemos en la ciencia política, que no quieren saber. Las personas no queremos saber. Hay una parte muy profunda y a la vista está en todos estos avances. Bueno, el siguiente avance es Darwin. Y la evolución de las especies. Anda que no había habido sugerencias sobre eso. Bueno, lo que ha costado, todavía hay universidades del mundo en donde no se puede explicar que las especies han ido evolucionando y la teoría de la evolución está prohibido, ¿verdad? Se considera como algo feo, como algo negativo. El tercer avance de esos, para ya seguir luego con la Troya y la Troya que llevamos dentro, el tercer avance de esos es decirle a las personas, miren ustedes, esto es de hace poco, 50 años casi. Nosotros no tenemos soberanía sobre nosotros mismos. Usted que se pasa la vida diciendo, no, porque yo, no hay palabra que más se repita, yo. Usted que cree que tiene un control muy determinado sobre su vida, sus finanzas, su familia y sobre su salud y todo esto, eso es una ficción muy grande,
Porque ni usted tiene la soberanía sobre su self, para utilizar la palabra que utilizan los de habla inglesa y alemana. No tiene soberanía el yo, la conciencia sobre el self. ¿Y cómo vemos eso? Pues de muchas formas. Primero, esto es lo que van a decir los grandes investigadores, Freud, que fue quizá el que los puso con más maestría, porque nos pasan muchas cosas que nosotros no controlamos. Una persona que dice, no, porque yo a esa calle no vuelvo más. No vuelvo más porque me da un disgusto, ni quiero volver a mirar esa ventanita, ni esos visillos, no. Se va así con uno. Y resulta que cuando llega y se da cuenta, los pies le han llevado y está otra vez debajo de esa ventana. O la persona que se introduce en un espacio cerrado y empieza a tener taquicardia, 130, 140. Y es que si no le sacaréis, que se muere. No es que sea un mecanismo estas cosas que dicen los humanistas. No, es que esa persona cae ahí y puede tener un colapso. O la persona, como un colega mío, que explica estadística avanzada, y que un día le digo, ¿a dónde? Pues me voy a un congreso, y digo, iba a un congreso en Polonia, y digo, bueno, ¿qué pasa? Una hora. Y dice, no, es que yo voy en coche, porque no puedo volar. Y este señor es catedrático de estadística, de logos, de ciencia, de precisión, de exactitud, de análisis de las cosas, de utilización de los conceptos que no sean ambivalentes, ni que tengan enfibologías, de la conexión exacta de los procesos lógicos para llegar desde un punto a otro, sin incurrir en aquellas faltas de las que nos avisa la filosofía de la ciencia, todo lo que quieras, pero el señor no, la realidad no es el primer, no va al congreso, sino es en coche. Y no le gusta, ¿por qué? Porque le da miedo volar. Vete a explicarle las estadísticas, todas esas cosas que los profesores explicamos en los alumnos, pero él no va. Y es profesor de estadística, el buen señor. Así que yo creo que ya está volviendo aquí que quizá el problema que tiene la ciencia política no es el que tienen, pues no sé, la resistencia de materiales o las teorías químicas. Nosotros nos encontramos con el animal humano que tiene muchas cosas y en concreto tiene muy poco amor al conocimiento y mucho miedo al conocimiento, porque existen los miedos. Hay mucha gente que no puede aprender una cosa porque no la soporta. No la soporta. Tiene, como dicen ahora los hijos, resistencias. Una persona cuando viaja de un país a otro, sabemos que empieza a soñar más. Sueña mucho, muchísimo, frenéticamente. Y no es que diga, yo ahora puedo decir, oye, esta noche me cae muy bien, qué simpático, me voy a soñar con vosotros. Bueno, lo puedo decir, pero yo no controlo eso. Yo no sé con qué me voy a soñar. Y si se pudiera acceder a ella, la tendrían controlada los vendedores, porque rápidamente nos lo controlarían. Luego hay muchos aspectos profundísimos de mi vida, y no de palabrería, profundísimos, que afectan a mi vida personal, a mi satisfacción íntima, a mis prestaciones intelectuales, a mis capacidades para ejercer una profesión y con unos resultados dignos y constructivos. Es decir, el entramado más realista de la vida del día tras día, eso está muy afectado por partes de mí, de mis 24 horas, sobre las que yo no tengo soberanía. Pero amigos, eso ha sido otra cosa que se ha implantado. Tenemos soberanía, tú puedes, si tú quieres, tú puedes. Todavía se puede consentir que le digan, tú si quieres, puedes. Pero ¿cómo que se puede? O cuando eso, ayer comentábamos después, al acabar, ¿verdad?, esa charla que tuvimos tan rica, los niños que le dicen cuarto de juegos. Tú a tu cuarto de juegos. Un niño no tiene en su cabecita cuarto de juegos, señora o señor. Y luego hablan del abuso de los niños y de la pederastia, que por supuesto, pero si usted... Usted, un niño, decirle que tiene cuarto de juegos, le está lesionando su cabecita. Los niños jugarán siempre, hasta una edad, pues casi hasta los 7, 8 años, van a jugar en los pasillos, en las zonas indefinidas, porque no pueden aceptar cuarto de juegos, cuarto de comer, cuarto de tal. O la obsesión con el orden. Ordena tu cuarto. Y ordena tu cuarto y no te salgas. Bueno, todas esas cosas a lo mejor son maravillas, a lo mejor estoy hablando aquí de personas que son iluminadas, que han hecho un beneficio a la humanidad, pero tengo mis severas razones a que uno pueda educar a los ciudadanos, a los niños o a los no tan niños, a los infantes, que hay infantes de muchos años, hay infantes de marina, que se les puede educar con estas iluminaciones de estas personas que se creen que están en lo cierto y que les ponen ahora tú aquí a jugar al kindergarten. Y no mientan. Tú, niño, yo no te puedo atender, pobrecitas mamás, cuando, no me malinterpreten, una mamá cuando no puede, y es que no va a dejar de trabajar, y lo tendrá que llevar a lo que antes se llamaban casas cuna. Cuando no trabajaba la mujer eran sitios para los hijos de madres solteras. Pues ahora la mujer tiene que trabajar. Y el hombre, porque es que esa es otra ficción, la feminidad y la masculinidad.
Bueno, así que en todo eso aparece Troya, que ha durado 25 siglos. ¿Y cuál es nuestra Troya? ¿Dónde está esa obsesión de los griegos con vamos a arruinar a Troya? No dicen vamos a tomar y nos quedamos con sus riquezas. No, van a arruinarla, que no quede nada, hasta el punto que luego lo tuvo que encontrar un arqueólogo, Schliemann, un arqueólogo judío que fue allí y un verdadero apasionado de la arqueología, porque ni los vestigios aparecían. ¿Y cuál es la Troya que tenemos cada uno de nosotros? Y esas Troyas que cuando nos invaden, no es que nos invadan abriendo nosotros las murallas. Y cuando el caballito, ya no me voy tanto a... Lean la Eneida, sería precioso. Hacer un seminario aplicado eso a la ingeniería mental de hoy. Pues, ¿qué ese caballito, cuando está sube el sacerdote, pero ¿qué vais a hacer? No metáis eso, por favor, en la ciudad. Le dice, por favor, no metáis eso en la ciudad, dejarlo ahí en la playa. Si no os pido nada más que eso, dejar de molestar. Es que el ser humano es muy, muy molesto. Se esfuerza cuando no debe. Deja de meter eso en la ciudad, déjalo ahí y te lo pasas muy bien y disfrutas y le das barniz y lo lavas y lo peinas. No, 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 lo metemos en la ciudad. Pero ¿cómo lo...? Y rompemos las murallas. O sea que el conocimiento este pseudocientífico a veces ya es muy, muy insistente. Y cuando meten el caballito, dice el cantor, que es maravilloso, ¿quién acarician al caballito? Las jóvenes y los niños. O sea que eso de... es muy compleja la vida. Y estos grandes, grandísimos, que el pobre Virgilio, cuando paseaba por Nápoles, a la sazón, ciudad que se hablaba griego, él, cuando le veía a la gente, ¡oh, maestro, maestro!, salía muy tímido. Salía corriendo y se metía en el primer templo, en el primer edificio, que veía porque tenía una timidez muy grande a la barbarie esta que tenemos del conocimiento, que decimos el sentido común. Sentido común es una barbarie. Porque el sentido común no es... voy a pararme en lo del sentido común porque quiero continuar. Así que, esa sociedad vigilante, ¿por qué nos ha llamado la atención? Pues que ha diseñado una ingeniería política sublime. Me diréis, bueno, pero ¿y te vas tanto al pasado, Javier? Mentalmente, en la confianza que ya nos tenemos. No. En el siglo XIII comienzan ya, se empiezan a ver y se empiezan a crear unas instituciones, unos diseños preciosísimos, como es el Estado. El Estado no existía. Es un invento de la arquitectura y de la ingeniería humanas. Y es tan grande y tan que todo el mundo se ha apuntado a él. Es la franquicia más importante que ha generado el mundo, quizá, bueno, vamos a poner Europa Occidental. Y se va a formar un país, se está formando en el Extremo Oriente, y rápidamente se enfundan un Estado. Y se pone un Estado. Y en Nicaragua se pone un Estado. Y una colonia que ha emergido del Imperio Español, otro Estado. Y de un Imperio Británico o tal. Todo el mundo quiere un Estado. En España ahora mismo hay una parte, en Cataluña, no, queremos un Estado. No le vale ser nación, eso ya se le reconoce. Luego, es algo importantísimo, 96 o por ahí están registrados en la ONU. Todo el mundo, a la hora de gobernarse, con la creatividad, la fantasía, el folclore, todas eran tan maravillosas que nos jaleamos el ser humano, a la hora de montar la ingeniería central que articula nuestras vidas, la protección de los dineros, del comercio, de la pedagogía, el entramado esencial de nuestra vida, plas, nos ponemos una cosa diseñada en el siglo XIII por otros señores. Y alguien se para a decir, ¿y esto a nosotros nos viene bien? Pues lo dudo. Así que tenemos esos estados en los que no había, ha sido una gran creatividad la de la sociedad vigilante, pero esta es la cuestión, para acabar con la definición de sociedad vigilante, ese estado solo se pudo hacer cuando antes se había ido gestando un tipo de sociedad diferente, en donde las relaciones entre las personas, las relaciones de amor, de educación, de amistad, las relaciones económicas, las relaciones de poder, la transmisión y los cuidados para evitar la psicosis, que el ser humano es uno de sus mayores problemas, todo eso se ha ido gestando de una forma creativa muy distinta, en donde la omnipotencia va a ser central. Claro que podemos hacerlo todo. Si tú quieres, puedes. Eso estamos hartos de oírlo. Y frente a la idea religiosa, bueno, los reyes están ahí, tienen la bendición de Dios a través de su representante en la tierra, que es el Papa, que lo que ata el Papa, lo desata y desata, y las personas. Cuando esa omnipotencia se rompe Roma, va a ir a los estados. Los estados son omnipotentes. Pero parece que esto ya admira
Y no se puede uno parar a pensar, un Estado juzga sobre la vida o la muerte. Pero no solo un Estado, eso le pasa también a las madres y a los padres. Tienen en su mano la vida y la muerte de los ciudadanos. Un Estado te condena a muerte, no me meto en las razones, y te ajustician, porque ellos, los que llevan el rol o esos uniformes estatales, saben que el Estado puede todo. Lo puede todo, puede decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos. Así que vamos a tener, a partir de la sociedad vigilante, la franquicia del Estado, franquicia europea occidental, que todos los demás corren enseguida a hacerse una, a comprarse una de importación, y se plantan ahí el Estado, y todo es los mecanismos que han inventado para otros, como es un señor alto o un señor gordo, luego se lo ponen a uno delgadito, el Estado, y tan contentos de tener Estado. Somos modernos, y tenemos Estado. Bien. Claro, porque inmediatamente vienen las resistencias. ¿Quiere usted decir que el Estado es una cosa? Yo no digo que sea una cosa mala. Me parece que es incluso un avance, pero que se ha hecho y que hoy estamos viendo, ahora que el Estado está haciendo muchas aguas, porque el Estado hoy no controla. El Estado, y aunque no nos lo digan, porque eso es otra de las tapaderas que hay en la ciencia política, el Estado no controla la corrupción. Excluyan, por favor, México, porque no tengo yo conocimientos. Pero en muchos otros países el Estado no controla. La corrupción es un fenómeno internacional en donde el Estado no ha logrado darle una satisfacción. Es más, los personajes que supuestamente tienen el deber de desmontarlo y de fumigar, y son los más corruptos a veces. Los modernos y los románticos pensan, bueno, eso lo arreglamos con una religión. A usted le ponemos un chip religioso y verá usted cómo no. En cuanto usted venga conmigo y yo le eduque en mi secta o mi religión, verá cómo usted ve luego el dinero y no se lo lleva. Pero es que resulta que hemos visto que eso no protege. De la religión protestante, de la católica, de la judía, se roba igual. Los personajes, es decir, no vale pensar, a una persona le doy una formación, tiene la palabrita también, le doy una formación de esta religión y eso automáticamente le puedo dejar libre a ese chico o a esa chica, porque allí donde vean el dinero público lo van a tratar como si fuera el de su padre. Bueno, esto no ocurre así. Pruebas empíricas tenemos. La empeiría griega, vamos, ya es abrumadora. ¿Pero qué pasa? Seguimos viviendo. Bueno, si es que además, como ha llevado a decir una eminencia, es que además esta ayuda, ayuda, es un poquito de corrupción, ayuda al mercado. Lo da un dinamismo, es como... El otro elemento que va a crear esa sociedad que se está gestando, una sociedad que, por cierto, ya nadie piensa que la vida no sea una guerra. Ya los niños se preparan para ello y tienen que empezar a aprender y a adquirir poder mediante el conocimiento. Ya no se estudia por razones religiosas, ni se va a estudiar... No. Ahora, se estudia porque con el conocimiento te conoces mejor a ti, encuentras el pautaje de la naturaleza, el pautaje de los seres humanos, el pautaje de los negocios y te vas a hacer un personaje potente. Vas a ser poderoso y vas a vencer en la lucha de la vida. Me dices, y esto es un argumento quizá que tú sacas o los investigadores que hacéis esto lo habéis sacado ahí de contexto. No, ni mucho menos. En los años 70 y 80, porque también tropezamos con eso, cuando yo a los amigos politólogos que me estén viendo y estudiantes de ciencias políticas, que me preocupan especialmente, esto sale de las últimas avances de la ciencia política en los años 70 y 80, que no han llegado a muchos sitios. Y de los investigadores más avanzados en la ciencia empírica, que hacen acto de fe de que la ciencia política debe basarse sobre la filosofía de la ciencia más avanzada y la ingeniería. La transmutación de los ingenieros a la ingeniería política, esos son los que llegan a la conclusión de la tesis de, que por cierto, maestro mío excelente y Harry Eckstein, a quien este libro se lo dedico, no es que lo diga por decir. Él decía, sacó el término la guerra interna. Y este buen hombre, bueno, buenísimo que era, inteligentísimo, define el concepto de guerra interna porque él cree que da a entender, y así lo analiza en unos libros que tiene muy trabados, que todos los países están en guerra. Las personas, como estamos en una guerra de todos contra todos, pues estamos así. Pero ¿y por qué no estamos ahora en guerra civil? En México, o en España, o en Estados Unidos. No estamos en guerra civil porque aparecen unas bridas, una ingeniería que genera unos frenos y unos mecanismos, no ya los checks and balances de la cuestión americana, no, mecanismos institucionales que inhiben la avaricia, controlan la agresión, instrumentos, la policía, los jueces,
el entramado jurídico-administrativo, todo ese entramado tan complejo hace que inhibe esa tendencia y hace que esa guerra interna, que es realísima, es la verdad de la vida social, no brote y se convierta en guerra abierta. Pero todos los países están en guerra. Eso, hay un teórico, Michael Walzer, que es muy conocido en el campo canónico, ahora está en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados, pero que se doctoró en Harvard University, o sea que estamos hablando de uno de los príncipes, de los lugares principescos de estas ciencias de hoy. Y este buen hombre habla de watchfulness. En la sociedad los ciudadanos tienen que cultivar esa watchfulness, siempre tienen que estar atentos, no se les puede ir ni una. De si han dejado el coche abierto, de tal, de si se les pasa el coche, de si hay mantequilla en la nevera, de a ver qué dice este amigo al otro que se va a... Están constantemente, y cuanto más quieran prosperar, es decir, ser más poderosos, más ricos y tener menos amenazas, porque son ellos la amenaza, ¿eh? En la guerra, claro, el general tiene, los poderosos tienen menos amenazas, porque son ellos la amenaza, naturalmente, ellos piensan que son amenazas benignas. Esos le va Internal War, y publica un artículo muy importante, que lo pueden encontrar en Wikipedia, si no yo solo, en mis libros están las referencias, Internal War. Entonces, ¿por qué países tienen guerra civil y otros no, cuando todos están en guerra? Esa fue la pregunta que él se hace. Esa es una forma de convertir un misterio eterno de las sociedades que hay en el planeta en una propuesta enigmática, en un enigma. Y como algunos a lo mejor saben, en la obra de un clásico, de una tragedia griega, y un autor como Sófocles, cuando cuenta la historia de Edipo, porque entre otras cosas, Edipo se debe pronunciar, en mi opinión, Edipo. Bueno, en griego se decía así, Edipo. Cuando Edipo cuenta esa historia, y que Edipo es, por cierto, un ideal para hoy, muchos jovencitos y jovencitas son Edipos, Edipitos y Edipitas, que es un hombre que se lo hace todo él mismo, democrático, que no le quiere agradecer nada a nadie. Funciona. Este Edipo, una de las labores cívicas que hace para ayudar a la ciudad, que da cobijo, es que hay una esfinge. Hay un monstruo suelto por la ciudad y que no deja que nadie entre ni salga, con lo cual, porque todo el mundo aterrorizado se queda en casa y los que vienen de fuera a vender o a comprar cosas tampoco entran. Luego significa la muerte comercial y cultural de esa ciudad. Está sofocándose, está muriéndose. Y este buen muchacho, cuando llega allí, como es tan valiente, tan echado para adelante, como dice, yo no soy hijo ni de mi padre ni de mi madre. Yo soy hijo de los meses, del tiempo y hermano de los meses del año. Es decir, creen que en el trabajo, en el esfuerzo, en la honradez, en la honestidad y además democrático, porque es un personaje que cuando luego le vemos que actúa de rey, sale a la puerta del palacio a hablar con los campesinos. Él no quiere boato. Es un ejemplo perfecto de lo que es la sociedad norteamericana, por decir, la que va un poco marcando el paso. Muchos estudiantes tienen agada. Son edipitos y edipitas. Este Edipos, dicho de paso, Edipos, los estudiantes están aburridos de que se lo diga. Edipo significa pies hinchaditos, ¿no? Edipo de Dema y podos. Bueno, pues cuando esta esfinge va Edipos y habla con ella, le pone un enigma. Ahí aparece la idea del enigma, que es eso, porque es ahí un poeta capta eso. Eckstein lo va a utilizar en el siglo XX de una forma muy científica. Pero fijaros qué inspiración ya tenía Sófocles. Y Eckstein dice, los misterios existen, y si da un misterio sobre el más allá, esto viene y lo explica una religión, lo explica otra, dan explicaciones distintas, y todas pueden vivir juntas, porque una no excluye a las demás. Pero si eso lo conviertes en un enigma, ya el enigma solo permite una respuesta, la clave. Que clave es llave, ¿no?, en nuestra lengua también. ¿Y qué hace Esfinge cuando Edipos le dice la solución? Se suicida. La Esfinge se suicida. Fijaros la hondura que tiene esto. ¿Transformar los conocimientos en enigmas es muy necesario? Sí. ¿Para que funcione la ciencia? Sí. Pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y que ahí tiene eso unas implicaciones. Utilizar el concepto de ley para hablar del movimiento de las partículas en unas reacciones de oxidación-reducción en química. Y se habla de las, no sé, las leyes de Avogadro. ¿Leyes? ¿Por qué usamos la palabra?
La ley es un producto artificial de la ciudad que se da a sí misma, porque se cree que está por encima de la naturaleza, y que servía en el mundo griego para articular. Y las leyes afectaban a los dioses, a los hombres, a las partículas, a las moléculas, a todo. La ley venía de la poli, de las poleis, y para la Grecia más exaltada pensaban que este era lo más alto. Y Aristóteles pensaba, la ciencia de la polis, la política, es la ciencia suprema. Y nosotros, 2.300, 400, 500 años después, fijaros que decimos las leyes de Avogadro, las leyes de Kepler, como si los astros estuvieran ordenados por unas leyes, como los sindicatos, cualquier día podríamos decir los sindicatos de los asteroides. Esa politización de la naturaleza, es entender que en la naturaleza hay un pautaje que es el que hay que seguir. Y ese pautaje es el que nosotros tenemos que copiar. Eso tiene unas implicaciones grandísimas. Han muerto muchas personas por hacer cosas antinaturales. Y a muchas personas las han humillado y las han desterrado o han utilizado eso para quitarles del camino, porque la gran maestra, el gran ídolo es naturaleza. En la Revolución Francesa incluso entronizan una naturaleza que ahora va a ser, pues, por lo visto, una prostituta de las calles de París. Tiene muchas implicaciones, porque eso configura el quién manda y el quién obedece, que es la entramado de la política, por mencionar Maimónides. Así que esa sociedad que se va formando, aparece el dictum de Erasmus, todos los ciudadanos tienen que tener en la cabecita que la vida es una guerra perpetua, 7 días a la semana, 24 horas, lo explicita así. ¿Y qué significa 7 días a la semana? Que ya no hay domingo, en el mundo griego no había domingo. No hay a pararse a pensar no tiene sentido. Nosotros, con nosotros mismos, ¿cuál es el domingo nuestro? En nuestra psique. Pues igual que para una ciudad debe ser un domingo, un día en que se para a pensar, no vas a trabajar, lo dedicas a lo que para ti sea la trascendencia. Ir al cine, salir con tus hijitos, o dedicarte a leer un libro, o ir a tus ceremonias religiosas. Pero hay un lugar para que no salgamos de ese mundo obsesivo constante y de persecución. Ese mundo genera otra franquicia magnífica, que son las universidades. No existían las universidades. El pueblo cristiano era analfabeto. No es así el pueblo judío, porque claro, el pueblo judío, por razones religiosas, las mamás tienen que enseñar a los hijitos a leer para que conozcan la Torá. Por eso Teresa de Jesús es una niña judía y sabía, en el siglo XVI había niños y niñas judíos que sabían leer, pero no tiene otra explicación que esa. Bueno, el cristianismo, los grados de analfabetismo, pues no había ese parapeto religioso y eran, las mujeres sabían más del 90 y tantos % y los hombres 80 y tantos, 90, sabían los religiosos, que hicieron una labor maravillosa en los monasterios. Pero esos monasterios que hicieron una obra preciosa de conservar los libros, el conocimiento y la reflexión, y que estaban allí mirando, de espaldas a la gente, mirando a orar y a cultivar la tierra y a hablar con Dios, en un momento dado empiezan ya a bajar a la ciudad, porque aparecen las ciudades, ya no hay inseguridad en las calles, y aparecen las ciudades. Bueno, pues en esas ciudades bajan los monasterios y empieza otra manera de vivir. Un monje ya no está perdido allí solo hablando con Dios, que era una cosa, a veces daba productos, como sabéis, elevadísimos. No, ahora va a estar con la gente, en las ciudades, en las tierras bajas. Las ciudades no se suelen poner ya, a partir del siglo XIII y XIV, las ciudades van, ¿a dónde? A las tierras bajas. ¿Dónde se ponen los comercios? Los comercios no se ponen en lo alto de una montaña, van a donde confluye la gente, a donde va a haber más posibles clientes. Y aparece otra mentalidad orientada a las ciudades, a los burgos, y en donde las cosas empiezan a circular, se compran y se venden, y hay que contarlas, y hay que generar una contabilidad, y hay que dar otra solución a las vidas entre las personas. Aparecen los impuestos, y los impuestos que hacen que las ciudades, cuanta más gente vaya ahí a comprar y vender, que pagan los impuestos de portazgo, o tiene otra palabra árabe, aparece otra manera de concebir la vida, de concebir el amor, de concebir las relaciones entre las personas, la familia y el conocimiento. En esa sociedad, que es donde surge todas estas nuevas maneras de ver las cosas, sí hay un lugar para la omnipotencia, y sigue todavía. Y aparece, ¿dónde vamos a estudiar ya? El tabernero o el señor que vende las telas, y que ya vende muchas, porque viene mucha gente y cada vez más a esa feria, necesita contar lo que vende, y contar las piezas, y hacer una administración. La administración siempre ha existido, esa es la idea de administraere, de llevar las cosas, tenerlas ahí, para irlas manejar, y que no te coman los objetos.
Y cuando comienzan, pues necesitan instructores. ¿Y dónde están los instructores? Tienen que enseñar a los niños a contar los números, tienen que enseñarles a hablar, tienen que enseñar a manejar las palabras y los objetos. Y aparecen los colegios de artes liberales, los estudios. Y yo pregunto, no, no, ustedes, por favor, es una forma de hablar, ¿y dónde van a surgir los estudios? En un lugar donde nadie sabe leer ni escribir, nada más que una minoría, y son los monjes que ya están bastante metidos en la iglesia, pues en la catedral. Y entre los monjes que ya han bajado de las montañas, que los había bien listos, y que eso sí manejan esto. Y aparece la figura de una institución religiosa, inventada por las iglesias, que es el estudio general. Ponen un estudio general y lo llevan los canónigos, la gente que está allí en la catedral, y bueno, pues en las ciudades importantes. Y esos son los que van nutriendo y van dando una formación a los hijos de los comerciantes, de los taberneros, de las clases más altas. El éxito debió ser tan rápido y tan fulminante que estamos, claro, dando satisfacción a una necesidad muy importante de la sociedad, que inmediatamente, como ahora podríamos decir, los cursos de informática. Es que de la noche a la mañana hay que aprender a manejar los ordenadores. Y todo el mundo ha necesitado maestros de eso. Cuando esto empieza así, en pocos años los estudios generales se convierten en universitas studiorum. En algo universal, porque se va a enseñar de todo. Un poco de saber hablar, un poco de saber escuchar, un poco de saber saber leer, saber escribir, un poco de saber contar, todo esto. Estas enseñanzas son importantísimas para personitas que ya tienen ahora que desarrollar otras funciones en un mundo radicalmente distinto, donde no ya hay campañas militares y en donde las ciudades están llenas de gentes que van y vienen, y aparecen los mercados. El mercado vigilante no es una institución económica, yo en eso disiento de los economistas, hay otros que no lo dirían. El mercado es una institución pública política, porque al mercado tiene la gran función, de que el gran mérito, de que todo el mundo puede acceder ahí, no se ponen puertas. Tú vas a un mall, todavía sigue siendo la misma idea, y vas y compras y vendes, y si no tienes dinero, vas allí y puedes preguntar el precio de las cosas. Luego, son sitios muy activos de intercambio muy profundo de la sociedad, de sus conocimientos y sus sentimientos. Al mercado se va a conocer a las chicas, o a buscar pareja, o a... Es un lugar mucho más que una mera plataforma de intercambio de bienes y servicios, que lo es, y deja una riqueza muy grande en el sitio donde está. Bueno, aparecen esas universidades, las universitas estudiaron, se sabe que aparecen en el mundo occidental y que algunas de las más, en España hacia 1240 o así, enseguida está la de Palencia, y luego pasa a Salamanca, está la Borgoña francesa. Sabemos que empiezan a aparecer esas universidades, siglo XIII, otra franquicia. ¿Y cómo se llama el asiento del maestro que lo sabe todo, el maestro más listo de ahí? Bueno, pues se llama cátedra, pero la palabra cátedra es latina, no es que nos lo inventemos, tampoco hay que hacerse para esto trabajo esotérico. ¿Y qué significa cátedra? La silla del obispo. Así que cuando yo me siento en mi cátedra de Madrid, o la cátedra Alfonso Reyes, estamos retrotrayendo pues esa idea tan profunda de que hay que pararse, generar instituciones donde haya que enseñar a la gente que no lo sepa, cultivar las ciencias, la administración, el comercio y todo esto, abiertas a aprender y aprender y aprender, y sin especializar, porque son universitas y se abren a todo. Yo sigo siendo ahora como el obispo, me siento en una silla del obispo, ya puedo ser, si soy religioso, como si no soy ateo, y siguen siendo las mismas instituciones con los mismos nombres. Me diréis, hombre, esto es que se conserva porque es bonito. No. Porque luego, ¿cómo se enseñaban esas instituciones? Aparecen las escuelas y aparece la escolástica, que hoy, una de mis más grandes críticas, tenemos una sociedad muy escolástica, sin saberlo. ¿En qué consiste el mundo escolástico? Pues en cómo se enseña. ¿Cómo enseñan los escolásticos? Los escolásticos aparecían, citaban a la gente en la Universidad de Salamanca, bueno, tal día va a haber una clase, un debate sobre un tema, para que la gente se lo preparase, y luego aparecían allí dos ayudantes con el maestro. El maestro no hablaba, los ayudantes, que eran águilas caudales, si el maestro era bueno, los ayudantes eran así de buenos, a veces eran más listos que el maestro, empiezan a dialogar con el auditorio, pero no empiezan a dialogar, empiezan a debatir.
Otra cosa que yo quisiera desenterrar, porque está tan a la vista, pero como nadie lo ve, que hoy la enseñanza se basa sobre la idea, primero, la vida es una guerra, 7 días por semana, 24 horas, y la enseñanza es una pelea, es una disputa, las disputaciones. La disputatio eran actos cívicos que se producían y grandes eventos en donde dos eminencias se ponían a disputar con resultados a veces trágicos. Son importantes las disputas de Barcelona de 1246, las disputas de París, y en donde ni más ni menos que se jugaba el futuro de la minoría judía de Cataluña y de toda España y diría que de Europa. Pero lo que a mí más me interesa, no meterme aquí en la historia porque no es el momento, es decir que hay muchas personas que siguen todavía y son muy peligrosas en el sentido más pesado de la palabra, que consideren que la transmisión de conocimiento se basa en la disputa y que para seleccionar a lo mejor hay que pelearse y disputar. Empezando por mi país, en donde para llegar a profesor tienes que hacer unas oposiciones. La gente tiene que pelear, pelear y pelear y pelear. Y a los niños, yo recuerdo en un colegio inglés, te decían, a ver, niño, tú el lunes tienes que hablar a favor del divorcio. Si yo no estoy a favor del divorcio. Y tú, es igual. Te decían, no, si es igual, es que tienes que aprender a disputar. Te enseñan a pelear, efectivamente. Tienes que aprenderte a pelear. Y cuando hay becas, hay que estar al tanto de todas las becas que salen. Luego no se dice, porque eso está en vídeo virtual, y no se la digas al compañero. Porque si hay 3 becas para 100, tú te callas, cada uno, allá cada uno. Allá cada uno significa, actúa como un espía, estratégicamente, y a vencer. Dice, no, allá cada uno, la vida es así, que cada uno se las busque. Estas funciones tan perversas serían un poco ridículas y como un resto, inmanencias históricas, si no viéramos que hoy se han acrecentado y están en el mismo entramado de lo que hace que la gente sea muy poco preparada a veces, pone muchas piedras en las ruedas del funcionamiento de la ciencia. Y es que hoy seguimos siendo muy escolásticos. La ciencia política y la teoría política, lo importante es publicar, y se publican libros y libros en donde se pasan las horas viendo que falta un puntito de esto. El pensamiento de Hegel, sí, pero aquí le falta esta interpretación y es como una especie de dar vueltas y vueltas a lo mismo sin creatividad y sin invención, sin inventiva. Y en los doctorandos, no los que aquí veo, estoy seguro, solo hacen que tesis doctorales que vuelven a lo mismo con unos pensadores obsoletos. Yo cuando me vienen los alumnos, quiero hacer una tesis doctoral, yo ya los llamo, no sé si aquí tienen la empresa Carrefour, es una empresa así de... Yo les llamo el PAC Carrefour. Porque hay 5 que te ven, Javier, quiero hacer una tesis, gente bien lista. ¿A ver qué? Te dicen, un pensador, yo no lo voy a mencionar. Hay uno francés que le gusta. Con la vigilancia y tal. Ahora mismo, me están haciendo una tesis de doctorado sobre el pensamiento de Foucault comparado con la sociedad vigilante y mi concepto en Canadá. La verdad que Foucault era un hombre muy honrado, era muy honesto, y es que se lo tragó, pero él era, no salió del laberinto. La sociedad vigilante se lo tragó, cayó devorado en esa sociedad. Y luego hay otro que habla de la nuda vida y de tal. Bueno, todos os pensáis que están de moda. Están de moda. Y te vienen con los mismos. Y luego el otro que va por los circuitos de la izquierda extrema y vende libros y tal. Y tal. Y otros franceses de tercera categoría que van y como te los... La embajada francesa es una cosa que España no ha sabido nunca hacer. Y lo hacen muy bien. La embajada francesa hace pues muy bien su trabajo. Traduce las obras de los franceses y las circula. Pues, pero la labor de los profesores debe ser, atención, no nos traguemos eso que está ahí, que es una falsa ciencia. Hay que darse cuenta que es una falsa ciencia. Porque la sociedad vigilante está llevando a la gente ahora mismo a una situación que no sabe ya ni qué decir. Las personas cultas no saben lo que va a pasar. Más que maestro, amigo, bueno, que sabía mucho más que yo, y era mayor yo, John Mack, que era catedrático en Harvard University, que es uno de los entornos, la verdad, que es un lugar precioso para vivir y para aprender. Este buen hombre hizo en los años 60, hizo un trabajo de investigación empírica sobre, con adolescentes de la Unión Soviética y Estados Unidos, todo un equipo, y llegaron, una de las conclusiones que llegaron es que tanto unos como otros, y fijaros que había aislamiento, tenían el convencimiento de que iban a haber una catástrofe nuclear. Es que en las universidades hay un silencio. De eso no se trata. Es que la vamos a ver. Yo estoy convencido que sí. De hecho, en Chernóbil, en Ucrania,
Me acuerdo en una entrevista con este señor, Gorbachev, que tampoco es sospechoso ni es un energúmeno, un hombre bastante prudente, parece ser, y le preguntaban, y dice, sí, eso fue una crisis enorme, porque cuando la central nuclear de Chernóbil se fundió y se produjo esa contaminación tan grande en uno de los reactores, ¿quién se enteró de que eso estaba pasando? Vamos, la ciencia, la ingeniería, la tecnología, la precisión, los mecanismos, los relés, el control por dentro, todo buenísimo, buenísimo, vamos, yo lo tengo en mi casa porque mi mujer es de esa tecnología altísima. Pero es que eso no es así. La política no es tecnología, la política es todo eso, está manejado por personas que tapan, que no quieren, que manipulan y que lo alteran. Y va a estar siempre, va a estar siempre así. Bueno, pues no se enteraron porque los señores de la central, los responsables, llamaran a Moscú. Digo, no, vamos a ver si lo arreglamos, si lo tapamos. Y al cabo de un mes la contaminación era altísima. ¿Y saben dónde se descubrió? En Suecia. En Suecia, que alguien vio que la leche tenía contaminación de las vaquitas. Y parece ser que las vaquitas, ¿verdad?, en algún sitio había habido una lluvia, había depositado esas nubes radiactivas que habría llevado allí los vientos. Y entonces, claro, dio la alarma. En Suecia se dio la alarma, revisaron todas las instalaciones nucleares, todas estaban bien, y llamaron a Suiza, al centro de coordinación. Por eso son tan importantes estas instituciones, donde se coordinen los datos, donde haya honestidad, rapidez y buen control de las cosas. Pero no suele ser eso. Y ahí empezaron a hacer un recorrido por todas las centrales europeas, oye, a usted, y ya cantaron. Sí, sí, es que aquí hemos tenido un problemilla. Bueno, pasó un amigo mío que van en el avión de unos baches, ya, todo el mundo rezando y tal, y sale el piloto, no sé si era canes, estamos, we're having a little problem, y estaban todos ahí ya desmayados rezando, y dijo, bueno, barra libre, y se salvaron de milagro, estaban teniendo a little problem, decía el señor. Pues aquí, ese pequeño problema, decía Gorbachev, tuvimos un problema, porque el segundo reactor está a punto también de otra vez, el melting down, que se funden y ya es incontrolable la radioactividad. Se jugaron la vida mucha gente, los bomberos, no sé los que morirían, pero me imagino que mucha gente, por coraje cívico y por defenderlas. Pero a lo que voy, dice Gorbachev, hubo una noche, así yo se lo he oído a él, hubo una noche en que cuando estábamos intentando enfriar el segundo reactor, que no sabíamos lo que iba a decir, una noche que estuvimos convencidos de que podía en cualquier momento estallar aquello. Si eso ocurre, decía, hubieran desaparecido del mapa Francia e Inglaterra. ¿Ah, sí? Ahora mismo está todo el mar lleno de submarinos nucleares con misiles que tienen un alcance de 1.500 kilómetros. Si se enzarzan en una guerra Israel e Irán, o no sé, o Francia, con quien sea, si da igual, o hay una catástrofe como hemos tenido en Japón, y en esos barcos que van todas las semanas, van barcos desde Francia con residuos nucleares a, creo que es a Japón, son ya y no van protegidos. Ahora que es una época que hay tanto piratería y terrorismo, imaginaros que se une uno de esos barcos, o que hay una guerra ahora en Oriente Medio. Ese territorio quedaría anulado para la vida humana para 10.000 años. Pero esto, no. ¿Para qué? Hizo el estudio John Mack y llegaron a aquella conclusión. Pero en las ciencias políticas te explica mejor las hambrunas de los años del siglo XVII o la migración por la falta de alimentos en Irlanda. Pero no hablan de esto. Pues no saben qué decir. Porque es hay incluso, hay estrategias, ya la palabra se las trae. Estrategos en griego es general, no, tiene una visión muy estratégica. En fin, toda la planificación, la visión de la economía, de la ciencia, está tan imbuida y tan bien empapada de todos estos términos de esa Grecia delirante que creen ver los románticos, que debería pararse a pensar los países. Y no decir, no, bueno, pero esto ya se acabará, la corriente, ya encontraremos, bueno, si en todas partes. Y cuantas, había un escritor vasco, español, muy gracioso en eso, un hombre muy, era médico, que es Pío Baroja, y que cuando le hablaban de, bueno, y el modus vivendi, dice, sí, bueno, el modus vivendi más bien hoy en día es el vamus tirandi, porque se hace lo que se puede, no quiero saber. Y los países, pues va a ver hasta que te surge luego la explosión del siglo XX. Así que tenemos que las instituciones de la sociedad vigilante
Las instituciones de las 15.54, ya, hay que parar. Bueno, la institución de la sociedad vigilante, quería decir con eso, perdón, se lo había encargado a Lourdes, ¿verdad? Y no te he hecho caso, perdóname. Es toda esa ingeniería escolástica y esa ingeniería que empapa nuestras vidas ha generado una ciudad en donde lo que cuenta es la parte de vigilar, la watchfulness, y en donde la pedagogía tiene mucho de preparar espías. Esto, claro, yo iba a decir otras muchas cosas, veremos a ver lo que se puede decir mañana, sobre el miedo a la psicosis, anuncio los temas, el miedo a la psicosis, la letargia, el deterioro del juicio, la piedad, hoy las ideologías son muy piadosas, Pius Eneas, el Estado-Nación obsoleto, la megapolítica y la depresión, que es uno de los grandes síntomas de la época, porque ahora llaman a los niños, está aburrido, la gente está aburrido. No, el aburrimiento es la palabra moderna para depresión. Aquí me quedo, por si queréis hacer alguna pregunta, se me ha ido el tiempo, debe ser que me siento tan bien acompañado, que vale. A ver. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre para que lo oigan todos los que nos están oyendo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Yvonne Cepeda. Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Esta idea de la sociedad vigilante, entonces podemos decir que surge desde una lógica del pensamiento moderno, luego con referente a esta idea de que el Estado es el que se vuelve el administrador tanto de la vida y la muerte? Y entonces, bueno, sería muy lógico pensar que si el Estado surge desde un principio moderno, también pensar que esta parte de la sociedad vigilante es parte del Estado, de esta idea de la modernidad. Gracias. Sí, sí, sí. No, el Estado es un instrumento moderno, eso sin duda. El moderno viene de modus odiernos, de liberarte de la tradición, de los anclajes irracionales y ancestrales. No, no es nada más negativo. En mi opinión, lo moderno no es nada negativo. Es algo que ha dado unos frutos. Pero lo que ocurre es que no ha sabido solventar y dar solución a cosas muy hondas, que quizá ahora es el siglo XXI en el momento. Pero no quiere decir nada malo. El mundo moderno ha logrado grandes avances. El mayor poeta del mundo moderno lo puedes encontrar en Karl Marx, el fundador del marxismo, en su Manifiesto Comunista. En las primeras páginas, él hace un canto a lo que ha logrado, luego lo va a atacar, pero hay quien ha dicho con razón que es el gran cantor de la burguesía y del capitalismo, que luego él va a atacarlo. Pero lo hace con un entusiasmo que uno verdaderamente piensa que él es un convencido del mérito que tiene. Así que el Estado es un instrumento moderno. Las universidades también. Y todo el entramado de la pedagogía que hoy tenemos, salvo excepciones, siempre hay instituciones que han logrado su independencia, la corriente principal y a la que te van a empujar si te metes en la academia es a que compitas, porque esto es una guerra, que se van a poner otras palabras, pero en donde el aprender viene de pelearse. Y a través de la pelea surge el conocimiento. Y eso es muy discutible que se pueda aprender así. Queda, por supuesto, fuera todos los niños, que los niños no saben de eso, pero se les considera que no son todavía, son medio seres, y las mujeres, y los ancianos, y todo aquel que no esté en la edad de máxima productividad beligerante. Así que sí, pero lo tendrías que profundizar porque no es tan sencillo, ¿verdad? Como de esto es una cosa moderna, no tiene que ver, y luego lo posmoderno, de que todo es lo mismo. No, es pararse a pensar sobre eso y con los nuevos descubrimientos que hoy tenemos, porque si un ciudadano no es soberano de su vida, ¿qué narran las encuestas? Cuando le ponen un micrófono y le interrogan, por lo que diga, te habla una parte de ellos. Y hay veces que la parte que habla se opone a otras partes y existen las guerras civiles internas, que es la esquizofrenia. En las que venía hay dos centros de gobierno que se desgarran y matan unas a otras. Y quizás intentamos ahí. O aparecen los suicidios internos. Una persona que ya renuncia a una parte de su vida, renuncia a ello por completo. Y la mata, la mutila. Sin ningún juicio previo. O los propios suicidas, que ya os dije, hay 1 millón de personas mueren suicidados al año. Y no se puede decir, porque por un acuerdo, yo no sé si será quizás esté bien hecho, se piensa que desde la obra del Werther, de Goethe, que puede traer otra oleada de suicidios. 1 millón. El número de mujeres que se suicidan en China es altísimo. Y claro, el suicidio en sí no es otra cosa que una condena a muerte sin las garantías
de un procedimiento, que eso sí que lo ha traído la modernidad, en buena medida, afianzar los procedimientos del buen juicio, de la separación de poderes, que dicho sea de paso, la separación de poderes cada vez queda más erosionada, y lo sabe todo el mundo. El poder ahora que brilla es el Ejecutivo. En el país más emblemático es Estados Unidos, la obra última de Wallin, cuando habla de que, es que está desbordado ya, el Parlamento británico ya no controla la política, lo controlan grandes centros económicos y financieros, porque es que los parlamentos son ya como de opereta. O en España, hay compañías norteamericanas que tienen Producto Interior Bruto, pues Apple, más que muchos países. El Congreso, las dos cámaras del Congreso norteamericano, pues sí, están muy mediatizadas por la corona, pero no es por nada, es porque es así. ¿Y de dónde van a salir las personas que pueden dedicarse a la política? Es imposible. El Parlamento británico, cuando era el Imperio Británico a mediados del siglo XIX, las sesiones del Parlamento duraban 45 días. Había muchos médicos de Escocia, de York o de donde fuera, que bueno, dejaban un sustituto entre las vacaciones y tal, y se podían ir a Westminster, a Londres, y ser diputados. Hoy las sesiones parlamentarias duran 260 días. No puede haber nadie que tenga una profesión productiva y que luego sea político. Así que los políticos eran personas profesionales que ni han trabajado para terceros, ni saben mucho de la vida, pues son profesionales específicos de todo ese entramado que se gestiona ahí, y que eso es muy enfermizo, que tiene su propia lógica no perder el puesto, porque si pierden el puesto no pueden ir a ningún lado. Y claro, tendrán que acumular riquezas para cuando salgan de ser diputados o sea, lo que sea. Y esto no es que pase en un país, es que pasa en muchos países. La perversión de los mecanismos administrativos, la falta de control, hace que probablemente el Estado-Nación tenga sus días contados. Y hay estados que son narcoestados, dicen los expertos. En países pequeños ya se han dado casos. Hay estados en donde no hay ningún tipo de control de la ciudadanía sobre los poderes públicos, donde el Ejecutivo hace lo que quiere. Y por eso la sociedad, el trabajo que estoy haciendo ahora es sobre la sociedad gángster, que empieza a aparecer. Dice el filósofo Cornel West, de Princeton, decía él, todo gira en torno a comprar y vender, a promocionar y a anunciar. Y a esta inclinación la llamaba la gangsterización de la cultura. Él lo dice así de paso, pero yo utilicé la expresión, pero me pareció muy lúcida. Así que, hoy, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos de verdad, me preguntaban entre los de las redes, entonces ¿qué pasa? ¿Es que todas las ideologías no nos valen? Vamos a ver, las ideologías son productos románticos y han hecho un buen servicio y las necesitamos todavía porque es que es lo único que tenemos. Si una persona no piensa y no ve y no cree que en su país, en su ciudad y en su vida tiene que haber una arquitectura, la arquitectura puede ser la del anarquismo, puede ser la de la contracultura, la del fascismo o la del liberalismo. El problema que tenemos es que, por supuesto, y ahí están, y benditas sean, y protegidas, igual que los sindicatos, es que no llegan a ningún lado. Es que hoy la gente empieza a verse que unos y otros, que hay poca diferencia. Te dicen en muchas sociedades desarrolladas, si es que da igual a quien votes. Esto está en la calle, y el que no lo quiera ver, pues es porque se tapa los oídos. Es que da igual a quien votes. Y el mayor peligro está viniendo del liberalismo. ¿Por qué? Porque las otras son ideologías que se han caído. Ha costado sufrimiento que caigan. Porque que caigan el leninismo y el estalinismo se ha caído solo. En 1989 el muro de Berlín no lo tiró nadie. Bueno, me refiero, no hubo una guerra que lo promocionara. El anarquismo, eso es totalmente obsoleto, quedan residuos. El fascismo, ya costó el fracaso, se llevó por delante millones y millones, fue una tragedia humana inconmensurable. Entonces, ¿qué nos queda? El liberalismo, que saca pecho, y ya nos dice que no, que ya no, que no hace falta. Ellos sí que lo dicen, que ya no hace falta las ideologías. Si es que la única forma de pensar que hay es esta. Libertad de pensamiento, libertad de mercado, libertad de manejar la filosofía de la ciencia, y ale, ya, ¿para qué va a hacer falta ideologías? No es que yo diga, le dirían nuestros seguidores de la red, no es que yo diga que las ideologías, no, es que la ideología predominante, porque las otras han caído bien caídas, no creo que lo use en muchos sitios, por no hablar de los maoístas, que yo tuve muchos maestros maoístas. ¿Dónde están ahora los maoístas? Cuando uno ve el boom económico de China. Pero la única que queda y que saca pecho, pues nos dicen, no, si es que se ha acabado ya la filosofía, hemos llegado al culmen. Es el fin. Otra vez la idea de fin, definir, el fin, terminar.
el fin de la historia. Pues si ustedes lo dicen, es ellos los que lo plantean. Y los jovencillos de hoy, ¿a qué se apuntan? Pues sus padres un poco se apuntaban a algo, no sé si creerían en ellos, ¿no? Pero es que ahora estamos en esa situación. A pelear. En la vida a pelear. Y a pelear, ojo que en la guerra no puedes, eso es incompatible con los buenos sentimientos, de la bonomía y tal. Para prepararte para un mundial hay que ser un espía. Y la educación y la pedagogía en las casas, en las familias, y una regresión en la familia, claro, al espionaje. Esto si te enteras, tú no lo digas, cada cual que lo mire. No, en la guerra no hay. Bueno, aquí me paro, porque hemos llegado ya a las 4, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias.